Buenas tardes. Empieza la rueda de prensa del entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Juan Antonio Anquela. Pedimos turno para preguntar. Buenas tardes, mister. Me imagino que estará enfadado porque pocas veces su equipo habrá estado más cerca de ganar así en el partido. Hoy es la vez que más lejos hemos estado de ganar. ¿Más lejos? Sí, sí. Porque entre los demás partidos hemos jugado muchísimo mejor y hemos tenido muchísimas más ocasiones que hoy. Si hoy hemos tenido ocasiones, en otros partidos hemos tenido bastante, bastante más. Es evidente que estoy enojado porque hacemos un trabajo tremendo y sumamos muy poquito. ¿Y el fallo dónde ha estado? ¿La definición? Bueno, el fallo ha estado en que no hemos matado al rival, que hemos tenido un par de ocasiones para haber metido el 0-2. Yo creo que, bueno, yo en lo último no lo he visto. Pero hasta que yo he visto, yo creo que el Elche no había tirado a puerta. Creo que no había tirado a puerta y nosotros habíamos tenido para meter el segundo gol en una muy clara de Mikel, que yo creo que hubiese matado el partido. Pero bueno, tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir peleando y no lo sé, porque es que tenemos que hacer muchas cosas para no perder. No es para ganar, es para no perder. Y esto yo espero que algún día cambie esa dinámica. Raúl. Buenas tardes, Juan Antonio. ¿Esperaba este Elche? Sí, es evidente. Yo, a mí el Elche me encanta. El Elche hoy ha estado, como siempre, un equipo bien plantado, un equipo con sus armas que tienen y son muchas, y a mí el Elche siempre me gusta y hoy no ha sido una excepción. Lo que pasa es que hoy creo que ha tenido delante un muy buen equipo que hemos sido nosotros, ¿eh? Pasa que es muy fácil decir que el rival no ha estado bien, o no es el caso, no lo estás diciendo, pero el Elche no ha estado bien porque nosotros hemos sido mejor equipo que él, creo, en muchas fases del partido. José. Buenas noches, mister. ¿Qué ha pasado con el árbitro? Nada. No, nada, nada. No he protestado nada. Ha venido la pelota y un acto reflejo le he dado de tacón, la ha metido dentro del campo y a la calle. Pues chicos, esto está fenómeno. Yo no he hecho absolutamente nada. Ahí con el balón parado, que el balón no estaba en juego. Estaba que la pelota entraba, a mí me ha venido, yo sin mirar, de tacón le he dado y he tenido la mala suerte de que se ha metido dentro del campo. Y dos partidos y a recaudar. Poco. Lo que es el fútbol, incluso ha podido perder su equipo en el minuto 93, Leo Franco salvó una in extremis. Bueno, como no lo he visto y según me han contado también hemos podido ganar. La ha tenido también Camacho, creo. Pero bueno, este es nuestro sino y tendremos que seguir peleando contra él hasta que podamos sacar esto adelante, que yo creo que el equipo está, el pobre está descorazonado porque el trabajo que hacemos cada domingo es increíble y sumamos muy, muy poquito, muy poquito. El domingo pasado, sin ir más lejos, con muy poco perdimos un partido, tuvimos un montón de ocasiones, nos la metemos, hoy tres cuartos de lo mismo, el día anterior. Pero bueno, yo mientras los chavales quieran seguir trabajando y mientras los chavales quieran seguir peleando como lo hacen, no voy a dudar ni un segundo de que nuestro objetivo lo conseguiremos. No hay. Vamos, una cosa es lo que yo creo y otra es lo que me gustaría. Me gustaría que jugara la liguilla de ascenso y que se pudiera ascender porque el Elche es un equipo de primera división. Porque el campo que tiene es un campo de primera división y lo tiene todo para estar en primera división. ¿Que pueda conseguirlo? Cualquiera puede. Cualquiera puede porque esta liga está súper pareja. Y está, la igualdad es tremenda. Hoy nosotros éramos un equipo con una diferencia de puntos con respecto al Elche muy grande y en el campo no se ha, eso no se ha visto reflejado, es decir, eso denota y demuestra que cualquiera se puede meter y el Elche tiene mimbres más que suficientes para hacerlo. Vale, última, Adrián. Angela, hoy un gran partido del Huesca, pero hoy se han vuelto a evidenciar dos problemas que tiene el equipo, la falta de definición, la falta de acierto de cara a la portería contraria y es el la decimoquinta jornada seguida que el Huesca no mantiene la portería cero.
Es un problema gordo, ¿verdad? Pues sí, pues ese es el problema. Pero hoy, no sé, a mí me han dicho que el penalti ha sido... No sé. Pero bueno, como yo no lo vi, de lo que no he visto, no puedo opinar. ¿Y vamos? ¿Cómo se está en el hospital? No, todavía no he podido hablar con el doctor. ¿Por qué se retira? Por un golpe en la cabeza. Sí, pero... Yo no soy médico, no tengo ni idea. Yo creo que le ha visto que ha caído ahí con la cabeza malamente y el chico sentía mareos y se lo han llevado al hospital y ojalá que no... Que no tenga ningún problema. ¿Vale? Muchas gracias.